lastimosamente. Adriana, claro, querida, buenos días. No toca otra. ¿Cómo van los arreglos, Adriana? Robert, Diana, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, aquí en el Parque del Arbolito y también en el Parque Elegido, los trabajos de reconstrucción continúan. Los de limpieza, como podemos observar, han concluido, todo está completamente limpio. Los miembros del municipio están realizando ya la poda de los árboles, el mantenimiento de aquellos que fueron lamentablemente quemados, rotos por parte de los manifestantes. También las camineras están siendo aún desprendidos los adoquines para ser reemplazados por hormigón. Pero, ¿qué ocurrió durante todo el fin de semana en los procesos de reconstrucción? Nosotros les hemos preparado el siguiente informe. El Parque del Arbolito, Elegido, Casa de la Cultura Ecuatoriana y calles aledañas fueron el epicentro de las protestas durante el paro nacional. Los fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policía dejó numerosos y cuantiosos daños para la capital. Alrededor de un poco más de $1 millón, en donde está incluido las vías que también han sido producto de los daños por la quema de llantas, los parques que también han sido fuertemente vandalizados a través del arbolado, tenemos también las aceras. Espacios públicos como intercambiadores que recientemente fueron pintados han sido vandalizados. También basureros, semáforos y señalética destruida. Sumideros sin rejillas son parte de los daños. Las camineras sin adoquines de ambos parques es lo más evidente. Fueron utilizados como improvisadas trincheras por parte de los manifestantes para protegerse y como proyectiles en contra de la fuerza pública. Esto, según la autoridad, no se repondrá. Será cambiado por hormigón. Mucho más sencillo poner hormigón. Y como es un sitio en donde precisamente siempre se ubican los manifestantes, hemos decidido más bien la reconstrucción con hormigón con el fin de evitar que en futuras manifestaciones que podrían darse ya no ocurra esto. El Parque del Ejido es uno de los que guarda el mayor número de árboles patrimoniales de la ciudad debido a que tienen más de 100 años. Se realiza una evaluación para conocer la afectación. Yo diría que tenemos más o menos una afectación de un 50% aquí en el Parque Elegido. Ha habido quema de algunos árboles, troncos, también han habido ramas que han sido desprendidas de los árboles. Los juegos infantiles también en el Parque Elegido, principalmente que tenemos juegos, está afectado en un 30%. Durante la jornada de limpieza, solo en este punto se ha levantado más de 30 toneladas de basura. Además, se identificaron daños a contenedores y recolectores que sobrepasan los $40,000. Dos recolectores nuestros fueron afectados por acción vandálica, en un caso grafiteado, en otro rotura de parabrisas. 21 contenedores fueron dañados totalmente, quemados, destruidos, vandalizados, y tenemos que reemplazarlos. Mientras tanto, 40 paradas de transporte público metropolitano fueron vandalizadas, dos con graves afectaciones por estar cerca a la zona de conflicto, la de la Casa de la Cultura sobre la 6 de diciembre y de las universidades en la 12 de octubre. Sustracción de equipos, grafiteado. En nuestras unidades tenemos justamente los neumáticos que fueron reventados, que ya no sirven. Las carrocerías de algunas unidades también fueron vandalizadas. Algunas de las empresas metropolitanas han interpuesto denuncias en la fiscalía para que se investiguen estos hechos. En Quito informó Adriana Rojas. Como vimos, son algunos de los daños que dejaron los 18 días de movilizaciones, sobre todo en este punto que fue el epicentro, el Parque del Arbolito, la Casa de la Cultura y también el Parque Elegido. Hasta el día de hoy, los procesos de reconstrucción continuarán por más días. Ahí podemos observar ya el personal que continúa trabajando, personal de la empresa metropolitana de obras públicas, también de parques y jardines. Por eso se encuentra con nosotros el director de parques y espacios verdes, Francisco Tamayo. Gracias por acompañarnos, Francisco. Coménteme acerca de los daños, cómo va el proceso de reconstrucción. También ya tienen una evaluación concreta de los daños a los árboles patrimoniales del Parque Elegido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, sí, como tú bien dijiste, y cabe recalcarte que también que por disposición de nuestro señor alcalde de Santiago Guarderas, nos hemos mantenido en los trabajos durante el paro y posparo, ¿no es cierto? El primer trabajo que realizamos en los tres parques de la zona de manifestaciones del epicentro, como tú bien lo dijiste, como el Arbolito, el Ejido y la Alameda también, hemos hecho la limpieza general de todos los parques, ya que había mucho escombro en el interior de los mismos, como piedras, palos, pedazos de mobiliario urbano, de juegos infantiles.
infantiles inclusive. Entonces, esta limpieza tenemos ya un avance más o menos del 90% para posteriormente a eso ir recuperando los parques. Como tú ves y se puede evidenciar, en el interior de los parques están ya casi limpios en su mayoría y ahora hemos comenzado en la parte, en el perímetro del parque El Arbolito, principalmente con el arreglo de caminería. Es importante mencionar que para evitar futuros daños como ha pasado en el 2019 y ahora en el paro que recién acabamos de pasar, vamos a hormigonar, poner concreto en las veredas con el fin de cuidar un poco más del espacio público, y todos los adoquines que estamos viendo en este momento que están en buen estado van a ser reutilizados en el parque igual. Y aquí también se alcanza a ver que los trabajos en el Parque Elegido están a esta hora. ¿Qué pasa ahí con los juegos? Había un porcentaje importante del 30% de estos juegos infantiles que estaban dañados. Así es. Bueno, hemos tenido múltiples afectaciones en los parques, como juegos infantiles, el arbolado, como tú bien dijiste antes, los árboles patrimoniales, que pueden tener una afectación más que un tema económico, es más natural, porque son árboles que tienen más de 150 años en el mobiliario urbano. También hemos tenido daños en la jardinería. Y el viernes también tuvimos una nueva evaluación de la iluminación del parque. Hemos visto, el Parque Elegido está en un 50% afectado en su iluminación. Se han sustraído cajas de revisión, cables de cobre, y eso ha provocado que el parque se quede sin luz la mitad del mismo. Entonces, bueno, todo esto ha sido evaluado. Ya tenemos más o menos un presupuesto con el que contamos para la recuperación de los mismos. ¿Cuántos árboles patrimoniales fueron afectados? Hemos hecho una evaluación. Los árboles patrimoniales, en su mayoría, gracias a Dios, podría decirlo así, no han sido afectados porque son árboles grandes, de gran tamaño y que son difíciles de violentar. Los árboles que sí han sido afectados son los árboles un poco más jóvenes, arbustos más pequeños, ya que son más fáciles de sustraer para las intenciones que tenían los manifestantes. Yo te podría hablar más o menos de 50 especies entre los dos parques, un poquito más tal vez, que han sido afectadas y que lamentablemente no se pueden recuperar. Nos toca sacarlos de raíz para volver a sembrar nuevos árboles. ¿En qué tiempo se calcula que ya todos los reparaciones que tienen que hacer, caminarías, luz, juegos, ya esté todo listo? Más o menos tenemos estimada unas 2 semanas de trabajo continuo, ya que nosotros hemos seguido trabajando aquí y vamos a seguir trabajando aquí con grupos de trabajo. Es una prioridad que ha sido dispuesta por el señor alcalde, como te acabo de mencionar. Así que estimo más o menos en 2 semanas que los parques estarán listos para ser entregados nuevamente a la ciudadanía. Francisco, muchísimas gracias por esta valiosa información. Así es, 2 semanas todavía le quedan a las empresas metropolitanas de la capital para poder entregar listos los parques, con las caminarías, con los árboles completamente restaurados, también los juegos infantiles y también el alumbrado público. Ese es el trabajo que se tiene que hacer para que estén en óptimas condiciones luego de estos 18 días que le costaron al municipio de Quito más de $1 millón. Con esta información, Robert, Diana, regresamos a Estudios 8.